Hola, bienvenidos a un concierto más que realiza el Banco de la República como parte de la temporada digital de conciertos 2021. En esta ocasión, y como parte de la serie de los jóvenes intérpretes, presentamos al guitarrista Andrés Felipe Palacios, quien desde muy joven se ha dado a la tarea de recorrer el país con su instrumento al hombro para presentar repertorios académicos y tradicionales al público colombiano. Andrés ha recibido premios en certámenes aficionados y profesionales de músicas andinas colombianas en Aguadas, Bello, Cajicá y Duitama, entre otros. Y también ha participado en festivales como el Mono Núñez y el Encuentro Internacional de Guitarra de Compensar en Bogotá. En este concierto virtual, nuestro joven intérprete presentará la partita número 2 en do menor BWV 826 de Johann Sebastian Bach, una sonata del español Antonio José Martínez y la guabina para un músico del sur del colombiano Daniel Saboya. Para conocer más acerca de Andrés Felipe Palacios y del repertorio que interpreta en este concierto, los invitamos a consultar el programa de mano al cual podrán acceder mediante el enlace que encuentran en los detalles de este video. Esperamos que disfruten este concierto grabado aquí en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, ubicada en la ciudad de Bogotá. Bienvenidos a nuestra sala. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Felipe Palacios. Soy guitarrista clásico. Tengo 22 años y hago parte de la serie de jóvenes intérpretes del Banco de la República. En esta ocasión voy a interpretar tres piezas. La primera es la partita número 2 para clavecín de Bach. Y el arreglo para guitarra es un arreglo que yo hice hace un año más o menos. Y fue una experiencia muy... muy importante para mí porque es la primera pieza de otro instrumento que adapto para guitarra. La segunda obra es una sonata para guitarra del compositor Antonio José Martínez Palacios. La última pieza se llama Guabina para un músico del sur del compositor y gran guitarrista colombiano Daniel Saboya. Espero que lo disfruten.
Thank you.
Thank you.
Esperamos que hayan disfrutado de este concierto y que continúen conectados tanto a los conciertos de nuestros jóvenes intérpretes como a los recitales de los artistas profesionales que hacen parte de la temporada digital de conciertos 2021. Estén atentos a la publicación de más videos en el canal de Banrep Cultural en YouTube, así como los diferentes perfiles de Facebook de las ciudades en las que el Banco de la República tiene presencia. De igual forma, los invitamos a conocer nuestro podcast La Música Se Habla, disponible en Spotify, Apple Podcast, Podbean, Deezer, Amazon Music y Google Podcast. A escuchar nuestras listas de reproducción en Spotify y a hacerse socios de la red de bibliotecas del Banco de la República para así tener acceso a valiosos recursos como la Biblioteca Musical de Naxos y las transmisiones de conciertos, óperas, clases magistrales y documentales de Medici.tv. Toda la actividad cultural del Banco de la República está disponible en nuestra página web www.banrepcultural.org. Hasta la próxima. Thank you.